Sánchez. Buenas noches. Sí, bueno, me parece que fue un tiempo justo ante no un muy buen partido en lo técnico, por las razones que antes explicábamos. Pero se ganó, que es lo importante. Empezamos una nueva etapa, llevamos recién dos partidas de fútbol. En lo global, en lo netamente táctico, creo que no tuvimos ningún problema. Solo hay que afinar los detalles técnicos, que eso te lo va dando los partidos, te lo van dando los minutos en cancha, y así que para nosotros es importante sumar minutos y más encima por los puntos y ganando siempre bueno. Luis, aparte de lo que acaba de comentarte, ¿qué saldo positivo le deja este compromiso? No, que insistir que, bueno, que Coquimbo un poco sabe lo que nosotros queremos, que eso es muy bueno. Y como te digo, lo táctico, incluso ingresaron jugadores que cuando estaban con nosotros, que nos llevamos recién dos o tres prácticas, tácticamente hablando, como Helbert, como Martínez. Así que en ese aspecto muy conforme. En el otro no tanto, pero es lógico en esta etapa de la preparación que tenemos. ¿Quién le va a proponer Coquimbo para el próximo partido? El día viene ya por lo menos con un Muñoz recuperado, con un Grabois que también recuperado. Sí, me parece que vamos a tener ahí algunos cambios con respecto al equipo que hoy jugó, porque todos necesitan minutos y hay que darle minutos a todos y la posibilidad a todos que jueguen. Lucho, siempre es importante ganar un clásico, ¿no? Sí, no, ya lo dije, siempre es importante ganar. Y nosotros lo tomamos así, independiente de que fuera nuestro segundo partido, era muy importante los puntos, son puntos en disputa, los ganamos y si logramos lograr un resultado positivo el próximo viernes, quedamos muy, muy bien puestos en el grupo para clasificar la siguiente fase.